El vicealcalde y portavoz del gobierno, Daniel Ortiz, y la concejal de Educación y Cultura, Mirina Cortés, han visitado la colonia urbana del Colegio Público Severo Ochoa, acompañados del coordinador del citado centro, David Barbera, y de la coordinadora general de todas las colonias, Marisa Domínguez. El objetivo ha sido conocer de primera mano cómo se están desarrollando y cómo están disfrutando los niños de Móstoles de estas actividades lúdicas, educativas y de tiempo libre que la ciudad organiza un verano más. En concreto, la temática del día en esta colonia urbana ha sido trabajar la imaginación y la expresión artística de los niños para crear esculturas de la época renacentista a través de una metodología activa y participativa. Cerca de 1.800 niños se están beneficiando de estas colonias, promovidas por el Ayuntamiento, en colaboración con la Comunidad de Madrid, a través de la Concejalía de Educación y Cultura, y de las Juntas Municipales de Distrito, y que se imparten durante las vacaciones escolares, para niños con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Gracias a ellas, los niños participantes están disfrutando de su ocio y tiempo libre, practicando deportes, realizando excursiones, haciendo talleres, juegos, etc. En esta nueva edición, las colonias se están desarrollando en 10 colegios públicos del municipio durante los meses de julio y agosto. En julio los colegios públicos donde están teniendo lugar las actividades son Beato Simón de Rojas, Ciudad de Roma, Blas de Otero, Severo Ochoa, Margarita Sirgu, Juan Pérez Villamil, María Montessori, Rafael Alberti, Leonardo da Vinci y Celso Emilio Ferreiro. Durante el mes de agosto los colegios públicos elegidos serán Beato Simón de Rojas y Ciudad de Roma.